está buenísimo. Y ya llevo 15 años de viaje. Arranqué en el año 2001, antes del Corralito, me fui para África, pasé unos 27 meses para llegar al Cairo desde Sudáfrica, ¿no? Luego recorrí Europa en 2 años y medio, también visité el norte de África, hice Medio Oriente, todo Asia, me llevó 4 años, llegué a lugares distantes como Japón, Mongolia, Tíbet. Y después por el sudeste asiático fui bajando, llegué a Australia, Nueva Zelanda, y hace 4 años y algunos meses que salí de Alaska, ya recorrí América por los dos lados, América del Norte, Centroamérica, las Antillas, y ahora vengo de Brasil, Bolivia, recién llegado a Argentina, hace un mes que estoy en Argentina y voy a recorrer el país entero antes de terminar el viaje en Buenos Aires, después de 165 mil kilómetros. ¿Qué pensás que va a pasar cuando termines el viaje, cuando cierres este itinerario de 15 años? Bueno, es una cosa que deseo, porque después de tanto viaje ya tengo ganas de asentarme en un lugar. A veces una experiencia así como esta te enseña a valorar las cosas más simples, ¿no? El tener una casa, un techo, una cama, familia, amigos, son cosas que tuve que resignarme y ahora es el momento de, bueno, de disfrutar eso que por ahí no le daba tanto valor en su momento. En 15 años de pedalear por el mundo, muchas anécdotas seguramente, la que se te venga ahora a la cabeza. Te voy a contar una de mis preferidas. Estaba en Irán buscando lugar para acampar. Y yo hacía 100 kilómetros más o menos por día, pero me agarró la noche un día porque la distancia a cubrir era más larga. Vi un fuego desde la ruta y pensé que era una familia, había varias personas alrededor del fuego. Y bueno, me acerqué casi en silencio, era de noche, todo oscuro, yo no tenía luz. Y de repente me di cuenta que no era una familia, sino eran todos hombres alrededor del fuego, traficantes, estaban contando dinero, pilas de dinero bien grandes. Y cuando llegué ahí saludé con el saludo tradicional árabe, salam aleikum, ¿no? Y los tipos me vieron, se me tiraron encima, pensaron que venía con más gente, algunos se levantaron, cubrieron el dinero, otros me empezaron a hacer preguntas en farsi, que es el idioma local, y yo comencé a deducir lo que me estaban preguntando, porque no les entendía nada, de dónde venía, para dónde iba, me preguntaban si estaba solo, me hacían así, one. Y bueno, en un momento así le dije que necesitaba de agua, obviamente que no les iba a pedir el lugar para dormir. Y me pusieron contra una pared, empezaron a debatir entre ellos, así de forma agresiva, qué iban a hacer conmigo, se empezaron a pelear, ellos también fueron agresivos conmigo. Y en un momento de desesperación me acerqué a las banderas, agarré la bandera de Turquía, le decía que venía de Turquía, la bandera de Irán, le decía yo, Irán, Irán. Y yo le decía, agarraba la bandera argentina, Argentina, Maradona, Maradona, y ahí cambiaron de sintonía enseguida. Empezaron a sonreír un par, otro estaba medio enojado. Y bueno, al final me trajeron agua y me dijeron que me vaya porque ese de ahí me quería así. Así que creo que el Diego no lo sabe, pero sí, creo que me salvó más de una vez. Pablo, muchísimas gracias y éxitos en este camino y éxitos para el final también. Vale, gracias a ustedes y saludos a Santiago.